La semana pasada, la capital de la música irlandesa no era Dublín, sino Cáceres. Conciertos en la parte antigua, jam session, talleres. Si no pudiste ir al festival Irish Flat, este reportaje hará que el próximo año no te lo pierdas. Desde las verdes praderas de la vieja Eire, una música singular recorrió los rincones del conjunto monumental de Cáceres gracias al quinto festival Irish Flat. No es un festival porque la gente no solamente viene a escuchar la música, sino que viene a participar en los talleres y viene a participar tocando con la misma gente que viene a dar los talleres y a tocar en los conciertos. Entonces es una pequeña familia que hace todas las cosas todos juntos y por eso es FLAG, no es un festival exactamente. FLAG significa fiesta en gaélico y hace referencia al origen de esta animada música, en la que flautas, gaitas y violines caldeaban el ambiente en los pubs irlandeses. Muchas veces es muy espontáneo, es algo que pasa, nadie sabe que va a haber música. De repente la gente se encuentra y surge la música, y eso es de lo que se trata. Alguien que viene de muy lejos y que tú no puedes hablar con él así, pero de repente empieza a tocar y tú puedes seguirle, ¿no? Porque son canciones tradicionales de Irlanda o de Escocia o de la Bretaña, ¿no? Y la gente se las aprende y luego puede compartirlas, no sé, es como un lenguaje universal, que puedes hablar con cualquiera. Estas sesiones fueron interpretadas por algunos de los asistentes a los distintos talleres que transmitían las particularidades de este tipo de música. Como músico irlandés que toca música irlandesa es muy diferente porque no hay... La gente solo empezó a tocar la guitarra en la música irlandesa hace 25 años, así que es algo muy nuevo. Es una exploración para mí y también para otros. El fin de fiesta convocó a los hijos de San Patricio con los amantes de su música en la Plaza de San Jorge. La semana pasada, la capital de la música irlandesa no era Dublín, sino Cáceres. Conciertos en la parte antigua, jam session, talleres. Si no pudiste ir al festival Irish Flat, este reportaje hará que el próximo año no te lo pierdas. Desde las verdes praderas de la vieja Eire, una música singular recorrió los rincones del conjunto monumental de Cáceres gracias al quinto festival Irish Flat. No es un festival porque la gente no solamente viene a escuchar la música, sino que viene a participar en los talleres y viene a participar tocando con la misma gente que viene a dar los talleres y a tocar en los conciertos. Entonces es una pequeña familia que hace todas las cosas todos juntos y por eso es FLAG, no es un festival exactamente. FLAG significa fiesta en gaélico y hace referencia al origen de esta animada música,
en la que flautas, gaitas y violines caldeaban el ambiente en los pubs irlandeses. Muchas veces es muy espontáneo, es algo que pasa, nadie sabe que va a haber música. De repente la gente se encuentra y surge la música, y eso es de lo que se trata. Alguien que viene de muy lejos y que tú no puedes hablar con él así, pero de repente empieza a tocar y tú puedes seguirle, ¿no? Porque son canciones tradicionales de Irlanda o de Escocia o de la Bretaña, ¿no? Y la gente se las aprende y luego puede compartirlas. No sé, es como un lenguaje universal que puedes hablar con cualquiera. Estas sesiones fueron interpretadas por algunos de los asistentes a los distintos talleres que transmitían las particularidades de este tipo de música. Como músico irlandés que toca música irlandesa es muy diferente porque no hay... La gente solo empezó a tocar la guitarra en la música irlandesa hace 25 años, así que es algo muy nuevo. Es una exploración para mí y también para otros. El fin de fiesta convocó a los hijos de San Patricio con los amantes de su música en la Plaza de San Jorge.